Nos fuimos en vivo. ¿Estamos en vivo, eh? Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. El año pasado vine aquí y esto estaba haciendo. No lo habían hecho. Ya veo que ya lo hicieron ya nuevecito, ¿verdad? Buenas tardes, familia, buenas tardes. Paparazzi cubano por aquí, junto con mi hermano Ale Rafa, desde el rincón. Lo prometido es deuda. El rincón. Nos fuimos. Vamos a caminar. Ando con mi hermano hoy. Ando con mi hermano. Venimos activados. Buen sol por aquí, por el rincón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde estén mirando esta directa. Estamos nada más y nada menos que en el rincón. Paparazzi cubano, como siempre, cumpliendo. Porque bueno, hace 2 años atrás lo hicimos por la noche, pero decidí venir esta tarde de hoy, 17 de diciembre, que aquí están los fieles creyentes al Santo San Lázaro. Así que no se me vayan de esta directa porque vamos a estar transmitiendo todo el recorrido desde aquí, desde el Cuatro Esquinas hasta... miren esto, cómo se siente la fiel, la creencia. Seguimos caminando. Están filmando un videoclip. Hasta los creyentes y los cantantes vienen por aquí porque esto es una celebración que la celebramos todos los 17 de diciembre. Creo que es el santo más venerado que hay en Cuba, o uno de los santos más venerados, para no caer en ese dilema. El Santo San Lázaro, Babalú Ayé. Hasta los cantantes estaban mirando allí una muchacha que parece que estaba en plena filmación del videoclip. Los que nos quedan por caminar es mucho, ¿eh? Buen sol esta tarde. El sol está que raja las piedras. Seguimos caminando. Vayan compartiendo videos porque vamos a estar transmitiendo desde la iglesia, desde el santuario de San Lázaro. Toda lo que es la procesión, la gente llegando, lo que se siente aquí. Es increíble. ¡Qué sol! Vamos rápido. Mucha gente saliendo, mucha gente llegando. Es increíble la devoción que tienen el cubano, exactamente el cubano, hacia este santo. Todo aquel que sea creyente, bueno, que quiera disfrutar de esta transmisión, que la comparta. Estamos en directo. Uno de los atributos más característicos de los creyentes que vienen hoy a la iglesia, por ejemplo, es este color morado que representa a este santo. También la ropa de saco. Los creyentes se visten de saco en este día de 17. Como pueden ver, les voy a estar transmitiendo más o menos qué es lo que está pasando por aquí. Mi hermano por aquí está haciendo también un video y estamos en directo. Vayan compartiendo, porque lo prometido es deuda. Lo estuve haciendo hace dos años atrás, por la noche. Pero hoy lo vamos a hacer de día para que todo el mundo lo vea. Porque hace tremendo sol, la calle está caliente. ¡Wow! Dime qué se siente. ¿Qué se siente? Dime. Bueno, ahora mismo lo que se siente es mucho calor. Mucho calor. Mucho calor, pero bueno, aquí puedes ver la cantidad de personas que ha venido aquí. No, es increíble. Yo creo que este es el santo, yo creo que, vaya, he estado en varias ceremonias, Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad, las Virgencitas de Regla, pero como San Lázaro creo que no. Es increíble. Vamos a ver si nos acercamos rápido porque por allá veo más o menos
sea por lo menos 2 kilómetros, ¿eh? ¿Qué tramo tú crees que falte? Por lo menos 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿eh? Más o menos. Estamos en directo, en vivo y en directo. Paparazzi Cubano lo hace así. En el día a día, en vivo y en directo. Estamos transmitiendo la procesión el día de San Lázaro. Cuidado, mira para adelante que te chocan. Estamos viajando a la línea. Ya casi llegamos. Casi llegamos. Por ahí que me falta un camión todavía. Y esto, pose para la cámara que estás en directo. Oye, la sombrilla amarilla. Ay, mi madre. Qué bien se siente uno en este ámbito aquí donde están los cubanos disfrutando. Sí, porque no solamente es una celebración, es para los creyentes, sino todos los cubanos han cogido este día para celebrar también. Muchos vienen por aquí, comen, hay festividades también, hay música, muchos kioscos, hay atracciones para los niños. Se ha convertido como una fiesta popular ya esta creencia de San Lázaro, aparte de que representa este día tan especial para los creyentes, el 17 de diciembre. Seguimos caminando porque me dicen por ahí que todavía nos falta mucho. Hemos hecho un viaje que les voy a explicar cómo hicimos el viaje y lo que nos falta todavía. Lo que nos falta es increíble. ¡Qué calor! Mucho despliegue policiaco el día de hoy, todo lo que es el rincón, todas las entradas aledañas hasta este lugar están siendo custodiadas por la Policía Nacional Revolucionaria. Están cachando, tratando de que todo el que entre a esta ceremonia no venga con armas blancas, no venga con envases de cristal. Y entonces les decía, para venir hasta acá no fue tan fácil, porque bueno, yo vivo allá en La Habana, saludo para toda mi familia ahí del barrio Jesús María que andan por allá, que siempre me mandan saludos. Familia. Cogimos un carro desde. Las curiosidades, que no son tan curiosidades. Como le decía, se ha convertido solamente en una festividad religiosa, sino también están celebrando aquí, es como una fiesta para todos los cubanos, entonces vienen los niños también a disfrutar. Entonces le decía, el viaje más o menos lo hicimos, a ver si pedimos un chance ahí para pasar. Vamos a ver si llegamos porque hace buen calor. Buen calor. Ay, una velita. Hay oferta gastronómica también. Bueno, sonando el chacal por aquí por el rincón. Hay fiesta en el rincón, compartan. Todos los cubanos estamos llegando casi ya a la iglesia, así que vayan compartiendo. Buena música, buena gastronomía. Para todo aquel que no sea cubano, bueno, le enseño más o menos el santo San Lázaro. Este es el santo. Seguimos. Vamos un poquitico más rápido. Oye, seguro, salud. Oye, saluden a la cámara ahí. Que estoy rápido. Oh, ya. Estoy rápido, está menos agua, ¿eh? ¿Ustedes qué, familia? Dale. Vamos a ver si llegamos rapidito.
porque queremos hacer ya la transmisión de día, en horas de la tarde, para que no nos coja la noche por aquí, por el rincón. Dios me ha dado para descansar. Aquí no cabe una persona más. Les decía, el recorrido lo hicimos más o menos fácil al mismo tiempo. Seguro para parar, sí. Entonces les decía, tuvimos que venir desde La Habana hasta acá, hasta Santiago de Las Vegas. Un carro, uno de los Willys estos que corre bastante. Entonces, cuando llegamos a Santiago de Las Vegas, tuvimos que caminar desde Santiago de Las Vegas hasta esta iglesia. Seguro, seguro, más que seguro, hermano. Saludos, saludos, saludos. Vengo de aquí para verte a ti. Dímelo, hermano, dime, dime. ¿Todo bien? ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente el día de hoy? Tremendo dolor en los pies, hermano. Ah, pues dices descalzo, sí. Hace rato no caminaba. Sí, descalzo. ¿Por qué descalzo? ¿Eh? ¿Por qué descalzo? Porque yo 7 años sin venir a Cuba. Sin venir a Cuba, no. Sin un salazo aquí. Ya, ya, ya. Sin venir aquí a la iglesia. ¿Qué se siente hoy, mi hermano? Hoy que pudiste cumplir. Siempre te veo por allá. ¿De dónde eres, hermano? Vivo en Tampa. Tampa, saludos para la gente de Tampa. Seguimos, seguimos. Estamos rápido. Estamos rápido para que no nos coja la noche. Música, música. Cuba está de fiesta. Los cubanos están de fiesta. Estamos celebrando el día de San Lázaro. Y les decía, vine caminando desde Santiago de Las Vegas. Vinimos caminando yo y mi hermano desde Santiago de Las Vegas hasta aquí, hasta el rincón. Estamos haciendo hasta lo imposible para llegar en horas de la tarde ahora mismo aquí hasta este lugar, porque por la noche como que no se ve bien el video. Y se ha visto muchos, pero muchos cubanos que son creyentes tratando de cumplirle la promesa a este santo. Pero que dicen que sí cumple, si tú cumples, sí te cumple. Les hago una anécdota en lo personal, estoy mirando aquí, un poquito me caigo. Les hago una anécdota en lo personal de algo que pasó con mi padre, que en paz descanse. Pero les digo ahora más o menos la historia. ¿Dónde está mi hermano? Ah, está por aquí. Miren esto, vayan compartiendo. Esto es una de las promesas de uno de los creyentes tratando de llegar hasta el templo. Está casi, casi desfalleciendo. Sí. Siendo como que custodiado por la Cruz Roja para salvaguardar su salud, tratando de llegar al templo, pero casi, casi te queda poco ya. ¿De dónde viene? ¡Marianao! Muy fuerte. Hey, haz una promesa, parece que está. Es una promesa, ¿eh? Para que hay para la niña. Una promesa. Al niño. Ya. ¿Qué le pasó al niño? Está bien ya. Ya está bien ya, ¿no? Ya, le cumplió. Le cumplió. Cuidado ahí. Hay Marta. Cuidado ahí. Seguimos. Por favor, permítanme entrar ahí un momento para virar el carro. Y les decía algo que hemos estado como que retomando. Los creyentes le hacen una promesa a San Lázaro, que si le cumple, ellos después le cumplen. Entonces los fieles creyentes a veces se ponen este tipo de penitencias. Muchos vienen caminando como este señor que acabaron de ver con esta inmensa piedra. Viene caminando desde Marianao caminando con esta piedra porque le sanó a su niño. Está la Cruz Roja, las ambulancias tratando de salvaguardar la vida de esta persona para que llegue hasta su destino final. Así son los creyentes. Les decía algo, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, también era devoto de San Lázaro. Él me decía siempre, Alay, ve al templo. Yo nunca vine cuando él estuvo en vida, pero desde un tiempo para acá sí lo estoy haciendo. Y él, por ejemplo, él quedó prácticamente inválido, y eso por un accidente que tuvo, y después pudo caminar. Y entonces él le cumplió todos los años. Y de esto se trata, un santo milagroso, es un santo que siempre en las
en las fotos, lo ven con unos perros, identifican mucho a este santo, los perros que no se pueden maltratar, dicen que son de San Lázaro. Vamos a seguir caminando y vamos a seguir transmitiendo esto que está pasando aquí, que ya les comento, es más que una celebración religiosa, ya es una festividad popular. Vienen muchos cubanos a pasarla bien en este día de hoy. Ya estamos aquí ya. Mira, déjame hacerte una toma. Dime, hermano, ¿cómo está la historia? ¿Dónde vienes? De Miami. Seguro, más que seguro, seguro, hermano. ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente estar aquí? Tú sabes, cumpliendo con el Señor, es el tipo. Seguro, hermano, seguro. Vamos a llegar, ya estamos llegando ya. ...17 de diciembre, horas de la tarde, aquí en La Habana, Cuba. Muchos cubanos que me reconocen, que vienen desde el exterior, desde Miami, desde Tampa. Saludos, saludos a todos los que están conectados ahí. Saludos para la China. Saludos, saludos. Aquí vemos una muchacha también tratando de llegar. Ahora sí llega ya. Cuesta que te está dejando llegar con tremenda vuelta. Vamos a ver si nos acercamos. La tía. Mira el primito. Mira con el primito. Una promesa, ¿no? ¿Para quién fue? ¿Para el niño? El niño. Lo lograron. El niño que lo operaron. Y le cumplió. No, todo fue lo operaron. Todo fue lo operado. Sí, pero ahora que esto parece salió bien. Sí, está cumpliendo. Y seguirá saliendo bien. Seguro. ¿Qué? ¿De dónde vienen caminando? ¿A tomar agua? De las cuatro esquinas. ¿De dónde son ustedes? De aquí. ¿De aquí mismo? ¿De Santiago o de Rincón? Ah, de Rincón. ¿Cómo está el niñito ese? Ya está llegando ya, así que tranquila. Ya está llegando. Hay que cumplir la promesa. ¿Estás muy cansada? ¿Por qué no lo hiciste por la noche y viniste ahora de día? Está caliente el piso. He hecho de noche, ¿eh? De noche creo que era más fácil. Ah, no quise vestirse, bueno. Por algo será. Fuerza, que estás llegando ya. Mira, aquí también hay un joven también aquí, llegando casi ya. Dime, hola, hermano. Ahí se me ha puesto el tabú. Ahora que ya está llegando ya. Es más difícil el trayecto, por ejemplo, en horas de día, porque la calle está caliente, el sol te puede afectar más o menos lo que es la caminata. De noche, algunos vienen de noche, pero otros dicen, bueno, vamos a hacerlo de día, no importa el sol, no importa que esté caliente la calle. Se hacen ampollas y agaduras. Está la Cruz Roja apoyando para que estas personas no lleguen deshidratadas, que estén bien de salud. ¿De dónde viene, mi hermano? ¿De dónde? De Alamar. ¿De qué zona? Yo era de Alamar. ¿A 24? Solo a 24. Este es 5 pesos. Ahí. Este solo, ¿eh? Dáselo, mami, dáselo. Dáselo, mi vida. 24. Estamos llegando casi ya al templo. Cuidado. Ahí. Dale. La gente de Alamar. Por aquí, sí, todos igual. La que estás ahí ya. Vamos. Ay, ya está triunfando. Mi hermano, vamos a mi hermano. Vamos. Vamos aquí. Thank you.
gente, estamos llegando, estamos llegando. Por allá, se entra por allá. Se entra por aquí. Vamos entrando. Un santo milagroso. Así le hacen llamar, es un santo milagroso. Que tú le haces la promesa, pero él también te la cumple. Lo que tienes que cumplírsela, si dices que vienes caminando desde tu casa hasta aquí arrastrándote, tienes que venir. Vamos adentro. ¿Sabes cuánto cobra una vez? Como 35. Estamos haciendo entrada en el templo de San Lázaro. Los creyentes están llegando, no les importa las altas temperaturas que están ahora mismo ocurriendo. Aquí ahora mismo se está sintiendo buen calor. Las calles deben estar muy, pero muy calientes. Es increíble. Ya esta señora que estoy mirando aquí, no sé si la estarán mirando ustedes aquí, está llegando. Estamos ya a solo pasos del templo. Vayan compartiendo porque vamos a estar transmitiendo desde dentro del templo. Adentro. Esta es la meta que se trazan todos los creyentes cuando hacen una promesa: llegar a como sea hasta este lugar, hasta este templo que es el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado aquí en el Rincón. Ya estamos frente al templo de San Lázaro. Todos los creyentes que vienen arrastrándose literalmente hasta este lugar vienen con una cajita donde muchos creyentes le van dando su ofrenda, y esta ofrenda, todo lo que recogen, es entregado en este templo. Te invito. Mira, por aquí está Lazarito. Te dije que te iba a ver. Te dije que te iba a ver. Me iba a mover aquí. Llegaste entonces. Oye, es la que tú eres un grande, lo grande. Ahorita me enseñaron un video que bajaron de internet. Sí, sí, sí. Y fue el video de allá. Es que yo te hice. ¿Y tú qué, mi hermano? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Llegué anoche. Me fui hice la promesa de la niña y me fui de nuevo y regresé. Ya hice la mía, ya. Que era llegar a aquel santuario. Ya. Déjame seguir, ahora te veo. Dale, dale. Ahora te veo. Mira. Cuidado atrás, amigo. Mira, thank you.
De la gorra, vamos a ver si nos acercamos al templo. El día de hoy se van a estar seguro que sucediendo varias misas. Vamos a ver si estamos presentes en una de ellas. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible al templo. Estamos dentro del templo, aguántame aquí. Estamos dentro del templo de San Lázaro aquí en La Habana, Cuba, en el Rincón. Muchos fieles creyentes llegan hasta este lugar para rendirle tributo a este santo tan milagroso. Desde que hago entrada he visto varios miles de fieles creyentes tratando de llegar y de cumplirle esta promesa a este santo milagroso, valga la redundancia. Una de las tantas personas que venía aquí todos los años era mi padre y yo estoy siguiendo más o menos la tradición para llevarles a ustedes el día a día, un día a día donde se transmite la verdad. Vayan compartiendo esta directa porque sé que hay muchos fieles creyentes que son devotos y en cada lugar donde están, en cada país donde puedan estar, seguro que también les rinden tributo, pero bueno, en estos momentos estamos en el Rincón, que este es el santuario principal, el nacional, como decir el verdadero, bueno, aunque verdadero es cualquier parte realmente donde, mientras que tú lo sientas, ese puede ser el verdadero. Pero bueno, estamos aquí en el Rincón, seguimos transmitiendo, vamos a echar un poquito más para acá porque está llegando y como que estamos entorpeciendo el paso. Vamos a estar un buen rato aquí en lo que es el templo, estaremos esperando de que haya alguna misa para entonces compartirles con ustedes este hermoso momento. Me he quitado la gorra en señal de respeto desde que hago entrada en este lugar, me mandaron a quitarla, pero bueno, seguimos aquí. Muchos periodistas. Sí, pasa. Sí. Mucha prensa extranjera, muchos periodistas tratando de llevarles a ustedes todo lo que pueda estar pasando en este lugar el día de hoy. Es un día especial. Les he estado diciendo en la transmisión desde que empezamos allá en el Cuatro Esquinas, donde decía el Rincón, que no solamente es un día religioso, sino también se ha convertido en una gran festividad donde todos los cubanos vienen y celebran, nos unimos, nos sentimos bien en paz y tranquilidad, y más si no estamos en este templo. Seguimos transmitiendo. Vamos a tratar de acercarnos. Thank you.
se siente la devoción, se siente el amor, la fe hacia este santo milagroso. La luz allí en el templo. Vamos a seguir dando una vuelta como un tour por aquí, por la iglesia. Muchos de los fieles devotos están llegando hasta este lugar, vienen haciendo largas caminatas. Me encontré uno que estaba casi llegando, casi desfallecido. Uno venía desde Alamar, otro venía desde Marianao. Otros han llegado desde el día de ayer, están plantados aquí, ponen su altar, ponen sus velas, se ponen su traje típico de saco y color morado como este pulor, que es el color que representa a este santo. Muchos están llegando y todavía quedan muchos por llegar. Es uno de los santos que realmente desde un tiempo para acá que he estado visitando. He estado, por ejemplo, en Santa Bárbara, he estado en la Virgen de Regla, estuve en la Virgen de la Caridad. Creo que es un santo que es muy, pero muy seguido por los cubanos. Por eso es que me atrevo a decir, en ocasiones lo digo, a veces no, para no sentir incómodo a los creyentes, de que es uno de los santos más fuertes, de las creencias más fuertes arraigadas que tiene el cubano. Estamos en el templo, estamos en el rincón para todos aquellos que se acaban de conectar. Me quité la gorra como siempre, papá, así como ahora como siempre vengo con la gorra, pero me la mandaron a quitar. Pero bueno, hay que respetar. Estamos aquí desde horas de la tarde, vamos a estar transmitiendo hasta, esperemos que no horas de la noche, estoy esperando de que si se sucede alguna misa, pueda hacerla también en directo. Seguimos. Te voy a estar enseñando cómo es el templo para todo aquel que no sea cubano, porque sé que los cubanos en cualquier parte del mundo donde haya un cubano y sea devoto a este santo, sé que tienen sus templos, sé que también le rindieron tributo en el día de ayer, vísperas para el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos en el que más o menos que creo yo que es el verdadero. De todas formas, todo aquel cubano que sea devoto y que conozca de esta religión, por favor, escríbanme, por favor, para yo más o menos como que aprender un poquitico más. Escríbanme ahí los comentarios, esta religión, esta procesión, desde cuándo se viene haciendo. Es decir, que me pongan algunos detalles. Saludos para la gente de Tampa, la gente de Toque, que me están escribiendo los comentarios. No estoy leyendo los comentarios, no quiero casi ni hablar, pero bueno, seguimos aquí. No, ya uno no puede firmarse, ya uno no puede firmarse.
la Virgen de la Caridad del Cobre representada aquí también en el templo. Acercando a la Virgen de Regla, que está por aquí. Cada virgen de estas tiene su templo, exactamente, Virgen de la Caridad, en la calle. En la Habana Vieja, la Virgen de Regla, por supuesto, con Regla. Vamos a acercarnos un poquito aquí. Se siente mucha devoción el día de hoy, pero es algo que es increíble, porque cuando se ve esta devoción, se ve también una unión entre todos los cubanos, que muy poco se ve aquí en Cuba. Solamente es la devoción a estos santos, sino es una unión, se ve cómo se aglomeran cubanos y también algunos curiosos, algunos extranjeros que vienen a mirar sus fotos. Es algo que es digno de ver, que muy pocas veces nosotros los cubanos estamos que, como unidos y pensando lo mismo, y este es uno de esos días que nos unimos y pensamos lo mismo, pedimos no solamente para uno, también pedimos para tu familiar, a lo mejor para un amigo. Yo desde aquí les estoy pidiendo a todos ustedes una buena salud, también les estoy pidiendo próspero año, que ya sabes, en el 2018 hemos hecho miles de cosas, este 2017, miren que me han hecho cosas también a mí, pero bueno, seguimos porque estamos seguros, más que seguros, de lo que estamos haciendo. Ahora sí, bueno, como siempre, vivo y en directo, sin filtros. Hay muchos por ahí que están comentando ahora. Seguimos aquí en el templo. Es posible de que aparte de esta transmisión nos vayamos también caminando de vuelta y vamos a seguir transmitiendo también la vuelta. Así que seguimos. Julio Promesa, y lo que les decía, cada uno, por ejemplo, hay devotos que son como que más fieles que otros, entonces acampan en este lugar desde horas de la noche, o hay algunos que también vienen desde hace dos días, están hace dos días aquí en el templo, tratando de llevarle, por ejemplo, este señor que ustedes ven aquí, parece que tiene algún problema con su pierna, la veo un poco como que inflamada. Entonces vienen aquí a tratar de rendirle de tributo y pedirle a este santo que por favor lo saque de este atolladero, que le devuelva su salud. Y es un santo que sí cumple, es un santo que sí, los devotos me lo han dicho. Como anteriormente yo les decía, por ejemplo, mi padre en edad de la juventud tuvo un accidente que quedó prácticamente inválido. Y le pidió a este santo, y realmente cuando yo nací, por ejemplo, yo lo conocí caminando ya, y él me hacía los cuentos. Alay, cuando
antes de tú nacer, yo estaba en estas condiciones y le pedí. Y todos los años recuerdo cuando yo vivía en Alamar, él le ponía sus quilitos, le ponía sus tabacos. En esta fecha, por ejemplo, lavaba el santo, le hacía sus ofrendas. Y él me decía, ay, ve al templo de San Lázaro, por favor, ve conmigo. Yo no iba porque era muy niño. Y entonces, desde un tiempo para acá, he estado viniendo en horas de la noche. Pero hoy decidí venir en horas de la tarde para que fuera, es decir, para hacer la transmisión de día y que se viera con más claridad esto que está sucediendo aquí. Les estaba diciendo desde ahorita que se ve no solamente una devoción hacia este santo, sino se ve una unión que muy poco se ve en los cubanos. Y este es un momento de júbilo para mí y para todos, porque estamos como unidos y pensando como que lo mismo, y ojalá que siempre sea así. Ojalá que algún día lleguemos los cubanos a estar pensando igual, para que todas las cosas buenas nos lluevan. Pero bueno, en lo que el palo va y viene, seguimos más o menos por aquí y por allá, y esperemos que todo algún día cambie. Seguimos por aquí por el templo, les he estado transmitiendo algunos ángulos. Por ejemplo, aquí hay otra virgen, vamos a ver. A ver, la Inmaculada, Santa Marta, San Rafael de Arcángel. En este templo están representadas varias creencias. Para la Virgencita de la Caridad, la Virgen de Regla. Es un templo donde no solamente se viene a ver a San Lázaro, sino se hace tributo también a otros santos. Creyente que... ¿De dónde vienes, hermano? ¿Eh? ¿De dónde vienes? De Aguacate. ¿De Aguacate? 8 horas me estoy caminando. ¿Caminando 8 horas hasta aquí? ¿Qué se siente, hermano? Una fe grandísima. Una fe grandísima. ¿Ya le pediste ya? ¿Te ha cumplido? No, todos los años. Ah, todos los años ya tienes como que la promesa. Hasta que tengas salud. Ya.
Mira. Mira, espérate. No, aquí. Estamos en directo. Dígame si se ve bien, familia, ¿se ve bien? Dígame si se ve bien porque creo que se me fixó la imagen. Estamos en el templo de San Lázaro y voy a aprovechar para hacer una convocatoria. Lo hemos hecho desde un tiempo para acá. He estado un poco desconectado de las redes sociales porque me inhabilitaron mis cuentas de Facebook. Pero gracias a Dios, al final, la verdad siempre triunfa. Ya me devolvieron mis cuentas y entonces ya podemos transmitir el día a día. Entonces voy a hacer una convocatoria para una historia que hemos estado como que reportando desde un tiempo para acá, que es la historia de la abuelita Emma. No sé si aquí estamos entorpeciendo. Es la historia de la abuelita Emma que vive en el Diezmero, allá por San Miguel, vive con sus nietos y estamos haciendo hasta lo imposible para comprarle una casa y que esa familia... Ya veo que ya para antes de finalizar el año no lo puedo hacer. Es decir, no lo podemos hacer. Pero en año nuevo, si ustedes nos apoyan, si ustedes dan su granito de arena y aportan un poquitico más, lo que hace falta es un poquitico más. El que no tenga, sé que ahora mismo le ha caído encima las navidades, viene el fin de año, tienen que mandarle a su familia aquí en Cuba. Pero si pueden compartir la historia de Emma, esa abuelita que vive en el Diezmero, que vive con sus nietos, uno que es sordomudo y el otro que, bueno, ustedes todos han visto la historia. Si pueden compartir la página de GoFundMe, es lo único que les pido, compartir la página de GoFundMe para que les llegue a todos. Ya casi logramos la meta, estamos a punto ya de cumplir el sueño a esta abuelita. Y pues nada, gracias a todas las madrinas y los padrinos que siguen mandando medicina por la agencia de Rápido Multiservice, una agencia que envía paquetes para Cuba, se ofreció en mandar medicina completamente gratis para Cuba, para esta familia. Entonces, familia, ya estamos finalizando el año 2017, hemos hecho muchas, pero muchas obras. Entonces, ya para el año nuevo, espero realizar esta gran unión, esta gran obra que es de regalarle una casita a esta familia. Y que ustedes, que siempre están ahí, que por favor nos sigan apoyando, porque en la unión está la fuerza. Estamos aquí en el rincón, seguimos transmitiendo, no nos vamos a ir de aquí. Es posible de que estamos en espera de una ceremonia y entonces si podemos transmitir esta ceremonia, mejor todavía. Muchos fieles creyentes llegando hasta este lugar. Este es el color morado, a ver si les pregunto a alguien. ¿Alguien me pasa una pregunta? ¿Por qué el color morado? La ropa de San Lázaro es el morado, pero ¿qué te identifica? ¿Por qué? Ahora mismo no sé por qué. Todos los 17. ¿Los perros? ¿Por qué los perros? Los perros siguieron de San Lázaro. Ah, ya, sí, porque he visto en todas las figuras de San Lázaro que siempre viene acompañado de perros. Porque las llagas que él tenía se las sanaban los perros. Por eso es que siempre. Por eso yo le decía, por ejemplo, estamos en vivo aquí, decía que mi padre tuvo un accidente, entonces él hizo una promesa, le pidió de poder volver a caminar. Entonces siempre vemos al viejo San Lázaro con una muleta, porque tenía problemas en los pies, ¿no? En este lugar, ¿dónde es que se encuentra el hospital de los leprosos? Aquí atrás. Aquí del templo está aquí. Seguimos. Dice que el hospital de los enfermos de lepra se encuentra a espaldas de este templo. Muchos cantantes también se han solidarizado con esta enfermedad que es poco inusual aquí en Cuba, pero sí existe. Y entonces hoy es el día de hacer una gran obra. Gracias a todos los que están ahí en la transmisión. Hemos visto de que han estado transmitiendo desde Miami, desde Tampa, he visto cultos, pero bueno, estamos aquí en el rincón desde, no sé, esto pertenece a Mexicali, Santiago de la Habana, bueno, desde La Habana, esto pertenece a La Habana, ya creo, no sé, a Mayabeque. Hay que preguntar, porque a veces hablo y no sé de lo que estoy hablando. Ustedes ahí que están ahí mirando la transmisión, escríbanme a qué lugar pertenece este rincón, si todavía pertenece a La Habana o a la nueva división esta de Mayabeque, Artemisa, nueva división que han hecho. Escríbame por favor también, todos los datos de San Lázaro, escríbamelo para que yo cuando tengo un chasecito veo la transmisión, o a aquel que no conozca esta religión, algún extranjero que esté conectado por ahí, conozca un poquitico más. Seguimos. Aquí creo que...
refrescando con agua bendita. Ah, vas a bendecir el agua. Nuestra madre del cielo nos ha regalado a María.
Demos gracias a Dios por todas las cosas que nos han dado. Ahora vamos a pedir a Dios por cada una de nuestras necesidades, cada uno sabe en su corazón y en su vida privada, muy personalmente, todos tenemos algo que pedir al Señor. Vamos ahora a pedir si le llevo a ustedes también una directa de los alrededores. Te invito a que más o menos, si no te acuerdas, que compartas esta directa para que veas más o menos de los alrededores de aquí de, del templo. Que se purifique en el amor de Dios como la de Lázaro. En esa fe, en la esperanza. En esa fe de saber siempre que Dios nos ama siempre, que Dios nos quiere siempre, que Dios nos espera siempre, que Dios nos perdona siempre.
Se está escuchando la voz del predicador. Estamos frente al templo de San Lázaro. Muchos clientes por ahí diciendo, Malay, gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro. También veo muchos cubanos, muchas personas ahí que siempre están criticando a otros que creen. El ser humano de por sí a veces tiene que creer. Yo creo que no hay un cubano, no hay un ser humano de que sea incrédulo. Lo más importante no es que si tú crees o no crees. Lo más importante es que nos podamos unir y que podamos desearnos entre sí buenas cosas en la que se avecina este fin de año. Ojalá que los cubanos todos en conjunto estemos unidos. Unidos para ser mejores personas, para tener una mejor vida. Y acabar con esa idea de que los cubanos somos este o somos lo otro. Se ve mucho unión cuando estamos en un lugar como este, estaba dentro del templo, con mucha tranquilidad. Este predicador ahí está diciendo muchas palabras que me llegan al corazón. Está pidiendo también por todos aquellos cubanos que no pueden estar en este día de hoy tan significativo. Sé que muchos de los cubanos que no están se llevaron un pedacito de Cuba. He visto en las redes sociales que por allá en los Estados Unidos, en Miami, tenían un templo. Y bueno, es bueno ver que donde quiera que haya un cubano se llevan un pedacito de mi cubita, que hace un buen sol. Hace 2 años vine por la noche, pero hoy decidí venir en la tarde, decidí venir que se viera todo de día. Vamos a dar una vueltecita, vamos por aquí. Siguen llegando creyentes. Nosotros que somos sus hijos y ustedes que somos todos. Está toda la policía nacional revolucionaria apoyando. Entonces, cuando en este día extendemos las manos, ¿no? Se sale por allá. Bueno, vamos a extender las manos pidiéndole a Jesús por la intervención de Lázaro, por todas estas intenciones que hay, que hemos puesto en este momento, mientras adelante de su fiesta. Y decimos todos juntos, como una sola familia que nos amamos y nos queremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Muchos han decidido acampar por aquí. Acampar porque es tremendo, es difícil venir caminando, porque muchos han venido caminando y algunos que sí tratan de cumplir la promesa con más devoción vienen arrastrándose por toda la calle hasta llegar aquí al templo para rendirle tributo a este santo. Voy a aprovechar antes de terminar esta transmisión de ahora de la tarde, porque me voy a quedar aquí más tiempo, voy a acampar como otros cubanos aquí en la hierba, voy a estar aquí más tiempo, en horas de la noche empiezo a hacer otra transmisión, veo muchos fieles creyentes todavía, aquí no cabe un cubano más. Quiero terminar, antes de terminar, quiero exhortar a todos los cubanos que han estado pendientes de la historia de Emma. Emma es una abuelita que vive en el Diezmero. Mañana voy a estar en su casa, voy a llevarle una ayudita que ustedes han mandado para que pase una Navidad como Dios manda. Ya casi estamos llegando a la suma de $15,000. Estamos como que en 11,000 o 12,000, creo. Ustedes que están pendientes ahí a la página de GoFundMe, hay una página de GoFundMe si quieres ayudar a esta familia. Y estamos llegando casi a 15,000. ¿Por qué 15,000? Porque queremos comprarle una casa, por lo menos con 3/4, uno para ella, para su hija, y otra para sus hijos. Entonces ella me pidió en particular, en realidad ella no me pidió exactamente una casa con lujo ni nada, simplemente le queremos regalar esto porque así somos los cubanos, damos y damos y damos y a veces hasta quedarnos sin nada. Ella me pidió solamente que la casa se ubicara cerca de la escuela del niño que es sordomudo, el niño que tiene que es impedido, que tiene cualidades especiales, porque el transporte a veces se hace difícil y ella quiere que ese niño tenga una buena educación. Estamos llegando casi a 15,000. Todas aquellas personas que están mirando esta transmisión puede buscar en la página de GoFundMe. Aguántame por aquí. Hay muchos cubanos por ahí que critican, que dicen que por qué una casa tan cara. Pueden buscar en Rebolico, las casas aquí en La Habana están bastante caras. Y más si es en la zona de esta, de la Virgen del Camino, por aquí por el 10 de octubre y Villa Blanca. Es una casa que la queremos en esa zona porque para acercarnos a la escuela de este niño.
todos aquellos que comentan mal, que dicen que porque una casa no se quema, que si esto, no es lo mismo comprar una casa en lo último del cotorro, que a lo mejor te puede costar un poquitico más barata que una casa en esta zona. Pero bueno, no importa, porque lo que son lámparas, los que son cubanos de buen corazón, me visualizan y no le hagas caso a estos comentarios, que al final nosotros lo vamos a lograr. Gracias a todas las madrinas y los padrinos que están comentando ahí, me están mandando algunos detalles de algunas casas, gracias a Ochun, que me escribe todos los días, me dice, Alay, hay una casa en tal lugar, y me lo escribe y me lo manda. Me preguntan también, Alay, ¿cómo lo vas a hacer? Es sencillo, cuando tengamos la suma de $15,000 ya reunido, que por cierto hay como 7,000 ya reunidos, más 5,000, que un padrino secretamente nos estamos acercando a la suma de 12,000, pero cuando lleguemos a 15,000, ese dinero lo vamos a traer para Cuba. Yo voy a hacer una directa para que todos los cubanos que estén en ese momento en Cuba, que me conozcan, vayan conmigo a buscar la casa, la mejor opción para esta familia. Es decir, no lo voy a hacer solo, a los malos comentarios. No me gusta hacer las cosas solo. Me gusta hacerlo con ustedes. Porque yo, el Paparazzi Cubano, no represento a ninguna página, no represento a ninguna organización, no represento a nadie con pensamientos negativos. Represento a la verdad y nada más que la verdad. Ustedes van conmigo y hacemos esa gran obra. Porque no se trata de mí, se trata de que lo hicimos en conjunto. Gracias a las madres también, que están mandando sus medicinas por la agencia de Rápido Multiservi, que la agencia Rápido Multiservi es una agencia que envía paquetes para acá, para Cuba, y libre de costos se unió a esta gran causa y está mandando todos los medicamentos que ustedes han mandado. Seguimos por aquí, voy a seguir transmitiendo por aquí los alrededores de este templo y más tarde nos volvemos a conectar. Vamos a seguir por aquí.